¿Cansado de estar todo el día buscando vídeos de mierda en YouTube? ¿Cansado de estar todos los días buscando juegos a los que jugar? No te preocupes, Captain Tsubasa es tu juego. Primero hay que buscarlo en la App Store. Captain Tsubasa. Buscamos y vaya. Farming Simulator. Porque es que el juego es farmear. Farmea cuadernos, farmea monedas, farmea entrenadores, farmea polvos, farmea técnicas, farmea cuadernos de evolución y farmea eventos interminables. Completa misiones para reunir Dream Balls. Tira las ruletas. Consigues porquería. Tira de nuevo y consigue un Hyuga del Toho. Y así pasa la vida en Captain Tsubasa. Mientras tanto, ellos van sacando porteros. ¡Hyugas de secundaria! Defensas petados. ¡Más Hyugas de secundaria! Biocentros petados. ¡Más Hyugas de secundaria, joder! Delanteros petados. Un momento. ¡Ya tenemos a Hyuga de secundaria! App va sacando más y más jugadores que vas a necesitar cada mes para poder mejorar tu equipo. Mientras de vez en cuando te van tocando Hyugas de secundaria. Yo creo que deberíais sacar un delantero azul, que lleva siendo hora. ¡Toma, Hyuga azul! Tu equipo es la hostia, irás a ligas y dirás, vaya. Algo me dice que será un partido reñido. Con esa cara, no te puedo tomar en serio, tío. Tranquilos, que si has conseguido un equipo de 800k, vete al online. Encontrar a la gente con sus técnicas subidas al S99, en la que no vas a poder hacer nada. No te habías dejado de subir vídeos, te doy dislike. Te jodan, hater de mierda. Con amor. En Tsubasa también se puede disfrutar si te gusta estar farmeando todo el día, recoger bolas y tirarlas a fin de mes para nada y que la empresa no te haga ni puto caso, este es tu juego. Bueno, pues nada, chavales, sin más, este vídeo era para hacer un poco crítica al juego, porque ahora mismo estamos en punto muerto, o sea, el juego no va a ninguna parte y cada vez va en peor. Y nada, pues bueno, empezó un poco los últimos meses, ¿no? Todo el mundo esperaba en el aniversario, el mundial, que todo el mundo decía, va, aquí seguro que empiezan a cambiar, tal fue el punto de inflexión para mucha gente y... Y nada, me venga quien me venga. Y se ponga como se ponga, no me va a convencer. El aniversario no fue más que puro farmeo. Y unos chupasangres de Dream Balls increíbles. O sea, nos explotaron. Prácticamente era todo el día jugar. Todo el día meterte ahí para nada, porque luego podías conseguir nada. Había algunos jugadores de cofre buenos, eso sí. Ahí se portaron bien, pero lo demás, mal. Bastante mal. Y el juego sigue esa dinámica. Puesto medallas, pot, que es puro farmeo. Y tenemos el contrarreloj, que bueno, aquí han empezado ya a notarse, en el evento de paso de rankings ya empiezan a notarse cuando la gente empieza a hacer pues trampas y tal. Y al final pues vamos a tener que usarlas todos, porque en un evento de ranking, si los primeros empiezan a hacer trampas y los de abajo también, todos vamos a empezar a hacer trampas al final. Y así es como el juego se va a ir a tomar por saco. Y tiene un... hay una gran duda aquí, porque es que el juego si quita a los que usan trampas, se queda sin la mitad de la gente. Y si se va la mitad de la gente, el juego muere. Pero si no las quitan, va a pasar lo mismo. Entonces, no sé cómo coño va a solucionar Clavesto, que yo creo que no va a hacer nada, como siempre hasta ahora. Y nada, chavales, bueno, también pues comentar que, bueno, pues eso, cada Dreamfest la gente se pira. Cada Dreamfest hay menos gente jugando, eso está clarísimo. Porque, pues bueno, es que hay un montón de gente que tira no sé cuántas Dream Balls y no les sale nada. Luego hay otros, pues eso, que tosen y les sale un SSR. Pero a la gran mayoría no nos pasa eso. Y eso, por ejemplo, pues eso, tiré en el Collection ayer 4 multis al final. Y nada, un SSR dupe encima, pues bueno, te jode, ¿no? Podían asegurar algún SSR y así, que tampoco es que perdiesen gran dinero, que es que se les ve el plumero a estos totalmente, y ya está. Y luego me vendrá el típico, no, pero es que como tú no eres title play y tal, no te puedes quejar. A ver, chaval, la gente que piensa como tú son los conformistas del mundo y por eso el mundo va mal, porque es que si la gente no se queja y no mira las cosas y las cosas que se pueden mejorar... Pues así es como va a seguir igualmente, como los que meten 10.000 Dream Balls y tal, pues obviamente así los tíos no van a cambiar, eso está claro. Y nada, bueno, yo ya intenté mandarles alguna vez algún correo así para que cambiasen el porcentaje y eso, no sé. La verdad es que, no sé, no quiero montar yo mismo una iniciativa, pero si entre todos pudiésemos hacer algo no estaría nada mal, no sé, alguna en directo así, decirles qué cosas, siempre desde el respeto y tal, o sea, en plan desde lo correcto, el lenguaje correcto, tal, no insultar, en plan como se pone algunos, sino desde el respeto, joder, no... No vamos a hacer la tontería. Y nada, sin más. Es que ahora mismo el juego es farmear Dream Balls todo el mes. Para echarlas a fin de mes. Y luego pues tener suerte. Y si no tienes suerte es que te frustra y pasas totalmente el juego. La Tsubasa Cup, por ejemplo, el otro día estuve jugando. Y algunos equipos sí que puedes hacer algo. Pero de repente te aparece un equipo con todas las técnicas al 99. Y es que no tienes nada que hacer. Es que es salirte del partido porque es que no tienes nada que hacer. Y luego los Challenge Road X también. Es puro... Pay to win, ¿no? Tienes que tener todos los jugadores, los nuevos. Que eso tampoco me parece mal, pero... No sé, podrían ponerlo un poco más accesible igual, es que no sé. No se me ocurre nada, el juego va de mal en peor. Cada vez hay menos gente jugando.
Y nada, es que se me ocurren, por ejemplo, torneos a ciegas y todas esas ideas son buenas. Lo que pasa es que esto, si no saben hacer una actualización a derechas sin que haya ningún bug, es imposible que pongan ese tipo de cosas. Como la gente decía, mercado de jugadores y tal, imposible. O sea, es imposible. No sé, la gente se pensaba, pero es que yo critico tanto el juego porque me encanta. O sea, el juego, en cuanto a gameplay y tal y esas cosas, es de los mejores que jugaba en el móvil. Me parece de los mejores juegos, pero no lo llevan bien. Los de Keladon no saben llevarlo. O sea, es que son más inútiles que un ladrón de panderetas con Parkinson, tío. Es una pasada. No saben llevar nada. Encima sudan completamente de nosotros. Les mandé un correo, me acuerdo, cuando les mandé el correo diciendo lo de los porcentajes y tal, me mandó un bot, así que ponía cualquier cosa que dije yo, bah, ¿qué, cómo pasan estos? ¿Qué pasada? Pero bueno. Así que nada, chavales, bueno, yo os animaba sin más. A ver, hacer una iniciativa entre todos iba a ser algo difícil, pero bueno, si queréis, nada. Os animo a que comentéis en el vídeo y podríamos empezar alguna iniciativa o algo, no sé, para que espabilen, aunque sea un poco, a intentarlo, porque si no el juego ya va de mal en peor. La verdad, no sé. Yo, a ver, disfruto jugando amistosos, los partidos, tal, me lo paso bien, pero dejar el juego farmeando todo el día y todas esas cosas, no disfrutas nada. Y encima luego, si encima pillas todas las trimbos y tal, y al final de mes echas y no sale nada, es tremendo, o sea, es lo peor que te puede pasar prácticamente. Y otra también que tengo muy en mente es la de que en la Japo dan una Dream Ball semanal y en la Global dan 4. Pero luego siempre que echaba en la, o sea, en la japonesa me tocaba algo, tío, y la Global es echar un montón y que no toque nada. Y es que sinceramente yo lo pienso, o sea, en una dan una y en la otra 4, de alguna forma igual tienen que recuperar y equilibrar un poco, ¿no? Esa es otra que también a mí me tiene mosca, la verdad, pero bueno, Illuminati. Y eso os digo, bueno, pues nada, chavales, o sea, mi reflexión más que nada, porque, pues eso, es que lo critico porque me jodo, porque es un juegazo y no quiero que se vaya a la mierda, pero bueno, ya nos lo tomamos de otra forma y nada, chavales, bueno. Así que nada, chavales, bueno, os animo a que comentéis, que a ver cuál es vuestro punto de vista y si os animáis a hacer algo, si podríamos hacer algo, y nada, chavales, bueno, ya sabéis que cualquier duda y tal me tenéis por el Discord y por ahí, que es un placer, la verdad es que... Yo últimamente sí que me cuesta más hacer algún vídeo y tal, porque es que últimamente está como más derrayada el juego. Y nada, chavales, ya sabéis que es un placer, como siempre, y hasta la próxima. No nos hacéis ni puto caso y encima reís. ¡Tomad dislike! Hoy vengo a decirte que yo soy igual que tú. Seremos superhéroes convirtiendo.